la primera, ¿cierto? Sí, esta es la primera pelea. Emperato contra Cross. Creo que se guiaron en Winner Semi. Sí, en Winner Semi y Brato ganó... ¿Ganó 2-1? 2-1. Y Brato que viene jugando un torneo impecable, o sea, me ganó a mí en Winner Cuarta, después al Cross haciendo el Nuts. No sé si le habían jugado antes, pero primero es que creo que le gana el Cross. Y perdió ahora en la Winner Finals contra SkyDobu. Y que ahora lo estamos viendo aquí en la Loser Finals, de vuelta contra Cross. Igual se nota mucho de que Brato ha estudiado bastante tanto a sus jugadores como el juego, porque ha estado sacando buenos lugares últimamente. Bueno, tenemos a Cross allí haciendo una combinación de aéreos para acumular más daño en Brato, ya que Brato quiere quitar rápidamente las stock y solo ya. Muy rápido. ¿Amigo? A puerta, amigo. ¿30 dónde Bueno, la ventaja la, todavía la tiene Cross. Una stock completa arriba y un poquitito más de porcentaje. Un juego bastante complicado para Bratu, que le está costando bastante entrar. Vale. Y aquí casi todavía. Cross es malo. Mientras no se saque uno Mario Kart, voy a seguir diciendo que es malo. Sí, muy malo. Stop battle. ¿Qué es Diego Yolo en YouTube? ¿Cómo suscribimos a Diego Yolo en YouTube? Yo me lo suscribo al toque. Segundo juego, nos vamos a Smashville. La pistolita en el neutral, con presión al escudo 25, más esto en Brato. Nair. Nair. ¿Ah? Llega a salvo esa vuelta. Ah, leyendo la de arriba. Y ya me voy a subir al ¿qué contenido no sube? ¿Sube de Fortnite? Pues. Nice. ¿De doble se escribe? Con la cuenta del video y pues a mí. Ya está. Seguimos con la partida. Cross nuevamente en la ventaja, no por tanto esta vez. Uy, tenemos Shield Break con el Pique Rocket. Bate cargado, no sé para qué, pero bueno. Había que hacerlo, sí, que no les pudo ahí con todo. Stocks igualadas, pero un poco de ventaja para Cross en términos de porcentaje. Esto Brato lo puede igualar con un par de interacciones de neutral. Aquí tenemos un agarre para abajo, leyéndole la caída con un Pique Fire. Barry ahí al pique y fire. Tenemos el la granadita y creo que es todo. Entró a buscar ahí el pique y thunder para un poquito más de daño. Sí, me acuerdo, sí, cruza el frente. Y viene ahí con el multi jab. ¿Quieres comentar yo, no? Uy, ahí tenemos un Spider-Man desafortunado por parte de bebé Brato. 2-0 a favor de Cross. Ahora la ventaja en el set es completa para Cross, al contrario de la vez pasada donde vimos que estuvieron... Donde vimos que, claro, o sea, creo que Brato se iba el primer juego y después, claro, tenía la ventaja del stage y la aprovechó y... ¿Cómo fuiste tú? Negro, suscríbete a Diego Yolo. Suscríbete a Diego Yolo. ¿Qué cosa?
Digo yo, lo mira. 3, 2, 1, go. Digo yo, lo mira. Mi Dios. ¿Y cómo hay en el alma? ¿Qué fuera? En juego 3 volvemos a Smash, ¿sí? Counter pick este Bratu nuevamente. Y ahí el neutral es rompiendo la granadita, las platforms. Tenemos intentando buscar presión en el board de Bratu, no lo está consiguiendo. 65% contra casi 30 de cross. Realmente Bratu le está costando mucho entrar a la zona de juego de cross. Sí, es un Smash en el juego totalmente paseado, no castigado por Bratu. Ok, flash. Presión en el board, intentando buscar el spike, no lo va a conseguir. Ahora es el turno de nadie. ¿Dónde lo puso? Yo creo que sí. Ya, yo creo que voy a ir a darme más fácil. Carrete. Tenemos aquí el carrete, ahora el cross, el alma de la fiesta, aquí en el carrete, dándose el perreo. Gritando Machin. Machin. Dominando completamente este set. Claro. Tenemos... O sea, tiene toda su set de sangre encima después de que lo pasaste al buzzer. Yo creo que... Claro. La verdad es que el maldito me mató. Me mató. Ah, me voy a matar. Para máximo. El sign diciendo macho. Uy, le absorbió el... las plantas. Me había olvidado que podía hacer eso. Gran escudo, intenta buscarlo en backdoor, no lo va a conseguir. Ahora sí, tenemos backdoor en la esquina y es suficiente para llevarse la primera stock de cross. Guardando stocks, pero aún en desventaja Bratu. Complicadito, cuidado. Notch, muy bien. Disculpita. Nuevamente, la presión en el borde ahora de cross está impecable. F-throw. Mira, porque no conecta el PK5 tampoco. Todos fallando todos sus ataques. Down smash, suficiente. Infector nuevamente. Tenemos agarre hacia atrás. PK Fire. Nuevamente en el borde Bratu está costándole mucho salir de ese. De ese borde. 62. Y ya creo que un agarre se lo podría llevar. Smash. Fallando PK Fire. Por water. La que se llevó ahí el torneo de la semana pasada. PK Thunder. Uy, casi hace un frame. Va por el mismo ya. 211, ya cualquier cosa se lo va a llevar. Bratu demasiado complicado en una situación de desventaja constante, ¿no? Yo creo que aquí se nos va. Bratu ya tenía todavía un poco de pintura, le agregaba un poco de comeback, así que estaba bastante difícil de que saliera de esa situación. Sí. Ahora de seguir aprovechando ese porcentaje y sacar más daño antes de la ataque. Water for water. Pequeño respiro para Bratu, ahora las situaciones de ventaja para él. Ahora que se nota que está buscando desesperadamente los grabs y los pick fire para cortar más daño. Muy bien ahí el rodillo va que era dash attack. 36% en Bratu en su última stock. Cross está playa ahí con todo el stock todavía. Ah, que todavía no se va ni de Baku ni de nada de esas cosas de mes. Petro, un poquitito de tinta. Y viene el. Ahí el Magnet, un combo. Uy, el hoyo. El hoyo. Ah, un pigeon y hoyos. Ambos sentir. Oye, se portaron muy bien. Fade. Y mucho cuidado que Bratu la puede dar vuelta de una buena interacción de neutral. Es neutral, por favor. Okay, Fire buscándolo ahí. No lo ve, un salto con el forward, no lo consigue. Agarre para arriba por parte de Cross, Upper. Platform para cubrir opciones. Jugar Smash. Va a quedar excelente ahí el paseo de Cross. No, creo que no fue el turno, pero es que cuando haces el dodge direccional quedas con unos par de frames de vulnerabilidad. Ahí se aprovechó Cross, no sé si reaccionó, si lo tiró como para el turno. Pero lo importante es que se llevó la...